¿Qué es aquello de la filosofía del derecho? ¿Qué se estudia? ¿Qué no? ¿Por qué es relevante? Bueno, vamos a ver, la filosofía del derecho es un ámbito, ¿no? Vamos a decirlo así, de conocimiento que tiene una larga tradición, ¿no? en el mundo jurídico. Los filósofos del derecho normalmente somos personas a las que los juristas no nos consideran juristas y los filósofos no nos consideran filósofos, ¿no? Entonces estamos ahí. ¿Qué hace la filosofía del derecho? Bueno, pues sobre todo la filosofía del derecho lo que pretende ser una reflexión crítica sobre el fenómeno jurídico, sobre todo lo que sea derecho, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿qué se dedica? Pues se dedica primero a intentar encontrar o proponer, ¿eh?, un concepto de derecho, un concepto que permita entender lo que es el derecho. Esto es lo que se llama la teoría del derecho.